Muy buenas tardes a todos. Qué bien estar de aquí de vuelta una vez más en El Salvador. Y realmente es un verdadero privilegio estar de regreso en El Salvador. Mi familia y yo tenemos maravillosos recuerdos de los 3 años y medio que serví aquí como embajadora de los Estados Unidos. Quiero agradecerles especialmente a todos los salvadoreños por sus mensajes de apoyo y bienvenida que me han enviado estos últimos días. De corazón, muchísimas gracias. Y un saludo a presidente Bukele y su gobierno, que justamente hoy cumple 2 años. Sepan que trabajaré de forma incansable y con la honestidad que ustedes conocen y esperan de mí. Como siempre, liderando nuestra embajada aquí en los Estados Unidos. Para nuestros ciudadanos estadounidenses que viven aquí en El Salvador, quiero decirles que estamos aquí en la embajada para representarlos y apoyarlos. Ha sido 1 año y medio difícil para todos nosotros, luchando contra la pandemia global. Hemos sufrido la pérdida de familiares, amigos, trabajos y una interrupción total de nuestras vidas diarias. Desde mi posición como subcomandante civil de Comando Sur de los Estados Unidos, hemos estado apoyando y aportando suministros de emergencia para la lucha contra COVID-19, como parte del compromiso más amplio del gobierno de los Estados Unidos. Y en El Salvador, los Estados Unidos ha donado hasta el momento más de 30 millones de dólares en apoyo para el combate contra COVID-19. En asociación con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales, hicimos importantes donaciones de ventiladores, equipo de protección personal para los trabajadores de salud, alimentos y otros suministros. Eso se suma a nuestro apoyo a través de USAID, nuestra Agencia Internacional para el Desarrollo, de 96 millones de dólares para respaldar sus esfuerzos para mejorar la seguridad, aumentar el crecimiento económico y fortalecer las instituciones democráticas. A nivel mundial, Estados Unidos es el mayor contribuyente al esfuerzo de distribución internacional de vacunas COVAX, porque sabemos que ninguna nación habrá superado la pandemia hasta que todas las naciones hayan superado la pandemia. Y no vamos a parar hasta que todos la logremos superar. Y hoy, a la petición del secretario de Estado, Anthony Blinken, y de la Casa Blanca, regreso a El Salvador como encargada de negocios para desarrollar el camino a seguir en nuestra relación bilateral. Creo en el pueblo salvadoreño. Creo en todo lo que es posible en El Salvador. Y sobre todo, creo que una relación bilateral sólida entre Estados Unidos y El Salvador es de interés no solo para nuestros gobiernos, sino también especialmente para nuestros pueblos. Estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral. Nuestra relación se basa en conexiones familiares profundas, respeto mutuo y valores compartidos. Y hemos hecho mucho juntos, desde mejorar la educación a través de FOMILENIO 1 y 2,
con una inversión total de 737 millones de dólares, con la cual renovamos 349 escuelas. 349 escuelas renovamos juntos. Mejoramos carreteras y llevamos a cabo proyectos agrícolas que fueran adaptados a las condiciones locales, tomando en cuenta el cambio climático. Con estos proyectos, apoyamos a jóvenes emprendedores y escuelas técnicas que conducen a buenos empleos. Y dedicamos un enfoque especial en las mujeres, elevándolas en todos los sentidos como líderes importantes en sus comunidades. Pero también hemos apoyado sus esfuerzos para mejorar la seguridad del país, con muchas inversiones en la policía, con equipamiento y capacitación, en los militares, apoyando en la seguridad, apoyando también el sistema judicial, con inversión en tecnología y capacitación, y con colaboraciones con fundaciones privadas, como la Fundación Howard Buffett, con quien colaboramos con la renovación total del Parque Cuscatlán y el nuevo laboratorio forense para resolver casos tan importantes como los homicidios. A medida que miramos hacia adelante, advertimos que existe un sentido de urgencia y una oportunidad para reconstruir mejor. Para reconstruir mejor y impulsar nuestras economías en los Estados Unidos, aquí en El Salvador y en todo el continente americano. Para El Salvador existe la oportunidad de potenciar y aprovechar el movimiento de las cadenas críticas de suministro. Oportunidad de atraer nuevas inversiones y apoyar el crecimiento del tremendo talento emprendedor que producirá empleos buenos y de calidad para los salvadoreños. En el centro de esa mayor asociación con los Estados Unidos y de aprovechar de estas oportunidades tremendas, se encuentra el apoyo a la buena gobernanza, reflejados en el Estado de Derecho, la separación de poderes, una prensa independiente y libre, una sociedad civil sólida y un sistema judicial confiable, comprometido a luchar contra la corrupción en todas sus formas. Todos estos elementos son fundamentales en una democracia sólida y vibrante. Todos estos esfuerzos son fundamentales para el avance de El Salvador y de nuestra cooperación. Durante mis 3 años y medio como embajadora, la Embajada de los Estados Unidos fue siempre un lugar de reunión central, un lugar para debatir ideas, un lugar para discutir diferencias, un lugar para encontrar puntos en común. Muchos se han beneficiado de tener ese espacio abierto para ellos. Inclusive, muchos miembros del gobierno actual, antes de que estuvieran en sus cargos oficiales que tienen hoy. Sepan que tengo la intención de continuar esta tradición, de que la embajada sea ese lugar neutral, que le da la bienvenida a todos los miembros del espectro político, del sector privado y de la sociedad salvadoreña. Y este año
celebraremos 158 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador. Y bien vale destacar que el 15 de junio, en un par de semanas apenas, es el día de la amistad entre Estados Unidos y El Salvador, una iniciativa que aprobó la Asamblea Legislativa en 2017. Porque nuestra relación va mucho más allá de un gobierno a otro. Es verdaderamente de pueblo a pueblo. Y ciertamente fue algo que sentí profundamente cuando tuve la oportunidad de ir a todos los rincones de su país, reunirme con ustedes, escucharlos y hacer todo lo posible para apoyar sus sueños y aspiraciones y apoyar sus comunidades. Y se refleja también en el hecho de que los Estados Unidos es el mayor socio económico de El Salvador. Y las empresas estadounidenses son los empleadores más importantes del país. Y más aún, con más de 2,5 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, ese vínculo personal y económico es muy fuerte. Con remesas que representaron el 24% del Producto Interno Bruto de El Salvador en 2020, siendo el más alto del continente. Incluso y especialmente durante esta pandemia. Sin duda, tenemos una relación única, como ninguna otra. Y cuando trabajamos juntos, no hay límites a las posibilidades. Una vez más, es un enorme privilegio estar de regreso en El Salvador, con el apoyo directo a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y el apoyo bipartidista del Congreso. Y como es mi costumbre, tiene mi pleno compromiso de hacer todo lo posible para fortalecer la relación y la asociación entre los Estados Unidos y El Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora encargada de negocios. Con eso damos por finalizada la oportunidad de prensa y las declaraciones que ella tiene a los medios salvadoreños. Les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias por estar acá.